Te escuchamos. Gracias, Coco. Nos vinimos hasta el Liceo Jubilar y yo ya voy a saludar, le voy a dar la bienvenida a Desayunos Informales, Alejandro Corais, y también nos acompaña Daniel Acini. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Todo bien? Bueno, Nadia, bienvenidos, tanto el programa como toda la audiencia. Una alegría recibirlos acá en el Liceo, la verdad. Contanos, nosotros ya sabemos toda la linda actividad que ustedes hacen, pero para los que todavía no conocen bien de qué se trata lo que ocurre acá, contanos un poco cómo funciona. Bien, el Liceo pertenece a la Arquidiócesis de Montevideo, es una fundación que la preside el Cardenal Sturla, y en este momento tiene 450 beneficiarios, digamos, 200 chicos y chicas que están haciendo el ciclo básico, 130 que se inscriben a un programa de becas para terminar el bachillerato, y también un programa muy bonito que es 120 adultos que están haciendo la acreditación para terminar el ciclo básico. Son padres y familiares de todos los que trabajan acá y que asisten acá. Así que bueno, tiene varios programas, tenemos un centro juvenil por la tarde también. Así que un montón de personas dedicadas, un equipo de unas 70, 80 personas. El objetivo que es que todos terminen el ciclo educativo, que nadie abandone, que no se quede ninguno atrás. Y qué importante organizar actividades para que también todos aquellos que quieran colaborar con estas acciones, con el liceo, puedan hacerlo, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos justamente son conciertos, son presentaciones de un coro muy lindo, con muy buena música, por supuesto. Dos objetivos básicos, buena música y solidaridad. A eso apuntamos, queremos apoyar al liceo, lo hemos apoyado ya en diversas oportunidades. Y bueno, repito, cantamos porque nos gusta, somos un coro grande, lo dirige el licenciado Martin Bergengruen, que es una autoridad sin duda en esta materia. Hemos hecho flash mob, hemos hecho conciertos, hemos hecho de todo, hemos estado en los shoppings, en restaurantes, y lo hacemos siempre con esta finalidad, y porque sabemos que detrás de esta finalidad está la educación. Es un coro que además está integrado por coreutas, que somos nosotros los que cantamos, y por un grupo de instrumentos muy valiosos, lo que hace un concierto sinfónico coral, que queremos que vaya mucha gente, por supuesto, porque la gente es el apoyo que queremos darle al jubilar, que es lo más importante. Y ahora los que quieran ir a verlo se van a presentar el 31 de agosto a las 19 horas. 31 de agosto, 19 horas, Aula Magna de la Universidad Católica, que colabora con nosotros, por supuesto, desde muchos años. Y la oportunidad es sacar entradas y ir a escuchar buena música. Música moderna, estamos hablando de música tipo Queen, tipo ABBA, tipo canzonetas italianas, tipo Coldplay. O sea, para todos los gustos, realmente, y creo que muy bien cantado. Eso lo dirá la gente después de ir, por supuesto. Por ahora. Alejandro, ¿qué dice? ¿Cómo canta el coro? No, muy bien, muy bien. Es recomendable. La verdad que muy recomendable para todos. Y agradecerles, la verdad, también al coro. Aprovecho la oportunidad. Y una cantidad de gente que colabora con el liceo, ¿verdad? Toda la gente colabora. Lo bonito de este liceo es que el sinfín de donantes que tiene es enorme. Tenemos apoyo también del INAU, tenemos apoyo por la ley de beneficios fiscales de muchas empresas, pero es un sinfín de personas individuales que dan parte de su tiempo o dan parte de sus recursos para que todo salga acá adelante y lo veas cómo funciona, que es una normalidad total, y un ambiente en el cual, la verdad que el mix que se logra es espectacular. Un gran ambiente de trabajo, de compromiso de los chiquilines. Son chiquilines, hay cosas para corregir, obviamente, pero la verdad que con la esperanza, un canto a la esperanza, porque la esperanza de que todos mejoren en este barrio, acá en Gruta de Lourdes. Mucha gente esperanzada con la labor que se hace acá, y la verdad que muy agradecido de que se pueda difundir. La verdad que es muy importante la ayuda que le brindan a muchísimos jóvenes, y también está bueno que aquellos que colaboren puedan ver, ¿no?, cómo funciona y dónde se vuelca el dinero. Efectivamente, efectivamente. Acá la idea es poder atender cada vez más chicos del barrio y mejorar los programas. Además, los programas fueron naciendo con la necesidad que iba surgiendo. Al crecer los chicos, obviamente, querían terminar el bachillerato, y después sus papás, movidos por eso mismo, también sintieron la necesidad de terminar el ciclo educativo. Fíjate que tenemos alumnos aquí, desde edad de primero de liceo, o séptimo, como se llama ahora, hasta la alumna más grande tiene 87 años. Impresionante. Impresionante. Que es Anita, que está un poquito mal de salud, y le mandamos un saludo porque seguro que nos está mirando. Así que el deseo de todos nosotros es que el liceo esté abierto, que lo vengan a conocer todos los que quieran, y siempre recibimos, todos los mediodías tenemos un montón de gente que visita el centro, gente a comer, gente a visitar, gente a enterarse de lo que hacemos, y de ahí van surgiendo nuevas ideas y nuevas propuestas.
Bueno, yo voy a aprovechar para que invitemos de nuevo a que vayan a oírlos cantar. Es muy discreto para pedir, necesita mucho más de lo que tiene, muchísimo. Aprovechemos ahora entonces que todos colaboren. Por eso, los convocamos. Jueves, 19 horas, un concierto de una hora, no es más que eso, pero se van a divertir, buena música y apoyo, que es lo más importante, y a la educación, que no es menor. Y si quieren sacar las entradas, ¿a dónde tienen que llamar? Las entradas es por Red Pagos directamente, que dicen Un Canto a la Esperanza, el concierto a beneficio del Liceo Jubilar, o si no, llamando al 091-231-387. Perfecto. Repito por las dudas, 091-231-387 y ahí ya los ponemos en la lista. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que los felicitamos de nuevo por esa linda acción que hacen todos los días. A ustedes, un agradecimiento grande a todos los que colaboran y también toda la audiencia que nos vea. Somos un centro católico, de la Iglesia Católica, entonces tengan la seguridad de que tengan fe o no tengan fe, compartan lo que nosotros creemos. Siempre, todos los días, rezamos y le pedimos a Dios por todos los que nos ayudan y por todos los que tienen buenos deseos para nosotros. Así que les correspondemos con esa oración. Muchísimas gracias a todos. Cerramos nosotros desde acá, desde el Liceo Jubilar, y quedan todos invitados a colaborar también los que están viendo desde sus casas. Impecable. Nadia, muchas gracias. Beso grande. Gracias, Nadia.